Caritas en sí es una institución, es un organismo de la Iglesia Católica que está para servir a todas las personas sin distinción de ningún tipo, sobre todo a las personas más pobres. Que nosotros tenemos un programas de procuración de fondos para pues seguir apoyando, seguir sirviendo a la gente. Y para nosotros uno de los más grandes es esta, la colecta anual. Nosotros le llamamos Día de la Caridad y tratamos de hacer realidad nuestro lema, que es compartamos nuestros bienes. La colecta es una vez al año, se invita a la sociedad, a toda la población a colaborar de manera económica. No solo superar el año pasado fueron 905,711 pesos con 10 centavos. Nosotros nos sostenemos de lo que aporta la sociedad civil, porque de verdad hay muchas personas particulares que vienen y donan. Hay algunos que son bienhechores mensuales, que ya la primera semana de cada mes, pues ya nos han dicho, ¿no? Con todo con recibo deducible o recibo sencillo, y ya no se vengan a recoger tal donativo. Entonces, tenemos, digamos, una cantidad de personas que cada mes nos hacen el favor de donar. Y aparte, de todo tipo. Siempre, nosotros decimos, siempre y cuando las cosas se puedan usar, o que alguien las pueda usar, de todo tipo. Por ejemplo, ropa. Igual, zapatos, sobre todo zapato de hombre, es algo que mucha gente nos pide y no tenemos. Medicamento, víveres de primera necesidad como azúcar, aceite, leche y frijol, es de lo que poca gente dona y es así muy, muy necesario, ¿no? Porque eso no debe de faltar. Que a toda la sociedad, a toda la población, en primer lugar, nuestra gratitud, a todas las instituciones que nos apoyan, a todas las personas particulares que se unen a la causa, y la invitación siempre de que vengan, que acudan, que se sumen, porque a veces sí hay muchos comentarios negativos, ¿no? Nosotros lo que siempre le decimos a las personas, vengan, vean, y que no duden, de verdad, eso sí se los decimos de todo corazón, que no duden que lo que aporten se va a usar para bien.